Bueno, como ven, ahí está la triunfadora Baby Love de este torneo Miss América, el cual lo está ganando en la tierra de Matamoros, Tamaulipas. Baby Love ganando este torneo Miss América, ganando este torneo de Miss América. Ya lo vieron ahí. Ahí están los cuatro contrincantes que se están dando un abrazo, están felicitándose. Y ahí está Baby Love. Baby Love ganando este preciado trofeo, este preciado torneo Miss América, y cual están entregando la medalla a cada uno de los participantes. Y entregando su bonita medalla, ahí reconociendo Baby Love, entregándole su medalla a Nemix, al otro muchacho, luchador Apóstol Junior. ¡Aplausos! Sí. Entregándole también la medalla a Apóstol Junior. Ahí están los cuatro participantes ganándole, reconociendo a la gente el trabajo de estos cuatro muchachos. Felicidades, muchas felicidades, mija. La verdad, te lo mereces, siguiéndole echando ganas. Uno de los grandes reconocimientos de un torneo tan importante como lo es de Miss América de Matamoros, Tamaulipas, venir a esta tierra y decir o ganar este reconocimiento, la verdad, hay que sentirse orgulloso. Yo creo que fueron unos participantes muy buenos y qué bueno, mija, felicidades, y echarle todo para adelante, todo para adelante. Gracias.
estamos en vivo con Baby Love, triunfadora de este gran torneo, tan importante como lo es Torneo de Miss América. La verdad, venir a la tierra donde mucha gente ha querido pisar esta arena, la verdad me siento orgulloso de que hayas ganado este torneo. Me siento feliz. Para que vea toda la gente que no está hecha al vapor, como dicen y como muchos han criticado. Ha estado constantemente entrenando y diciendo y sufriendo cada entrenamiento. Aquí está Arena Universal, del segundo torneo de Miss América. Anemics, Apóstol Junior, Baby Love y Alcohol Oriental. Así es que, ¿qué tienes que decir, mija? Pues quiero agradecer a la gente de Matamoros, a la gente de la Arena Universal, gente que sabe reconocer el trabajo de una persona. Como dice mi maestro, no estoy hecha de favor y estoy preparada para cualquier obstáculo que me pongan, para cualquier contrincante que me pongan. Estoy preparada y voy a dar siempre lo mejor de mí. Muchas gracias a la Arena Universal por este reconocimiento y vamos por más. No es reconocimiento, mija, es un trofeo que te ganaste de un torneo hecho en la Arena Universal, de los grandes señores como la dinastía de Kaoma, y este torneo, el segundo torneo de la señora Miss América, una gran luchadora, el cual tengo el gusto de conocerlo. Así es que, pues la verdad, muchas felicidades, mija. Gracias.